La verdad que creo que la posibilidad que nos da EDEM de realizar lo que es este máster en Data Analytics es muy interesante y muy importante porque nos abre un montón de oportunidades en lo que es un mundo, digamos, lleno de desafíos, ¿no? Pues lo valoro de una manera muy positiva porque gracias a haber cursado el máster SAP y tener interiorizada la cultura del esfuerzo tras varios años trabajando en Mercadona, estoy recorriendo el camino que tanto deseaba. Para mí fue un punto de inflexión entre lo que venía siendo parte formativa y el mundo profesional. Y además me permitió llevar un emprendimiento, con además formarme en la parte de gestión empresarial, en este caso orientado a la parte de finanzas. Una de las cosas que más me gustó del máster fue este hecho de poder compatibilizar lo que es el aprendizaje teórico con la parte práctica. En ese sentido, los profesores que vienen de empresas muy reconocidas, tanto bueno, a nivel de la comunidad como de España, incluso a nivel internacional, nos pueden dar situaciones, ¿no? Nos pueden enseñar sobre momentos que han tenido que enfrentar reales, es decir, no solamente lo que aparece en los libros, sino poder trasladar eso a experiencias, digamos, de la vida misma, ¿no? Pues lo que me llevo principalmente es un aprendizaje personal, pues entre siendo una persona y salgo siendo otra, con una carrera profesional por delante y muchísimas metas. Principalmente los contactos y la gente que has logrado conocer, tanto desde el lado de los profesores como de los alumnos, y por otra parte el entender muy bien cómo funciona la industria y cómo está organizada tanto en Valencia como a nivel nacional. El entender cómo se dividen las finanzas en los distintos campos que esta abarca y luego cómo se organizan las empresas que hay detrás de cada una de esas industrias. Entonces, el entender cómo funcionan las empresas, cómo funciona el sector, te ayuda también a mejor a posicionarte como futuro profesional. El hecho de poder tener nuevos compañeros y que vengan sobre todo de la parte un poco más técnica, esto es poder conocerlos en profundidad y poder aprender de ellos, ¿no? Yo creo que tanto la gente que viene de la parte de negocio, como en mi caso, como los ingenieros y la gente que viene más de la parte técnica, podemos retroalimentarnos y ayudarnos mucho en ese sentido. Creo que eso es algo muy interesante y lo que se puede sacar mucho provecho. La formación con la realidad empresarial, entonces van de la mano y eso hace muy sencillo la inversión en la carrera profesional que escojas. También el trabajar mano a mano con los compañeros, trabajo en equipo, no hay nada que hagas solo. Entonces cuando sales al mundo laboral, eso se olvidaría, así que lo valoraría de una manera positiva y es de las cosas que más me gusta. La energía que se siente al venir a estudiar aquí. En mi caso yo llevaba un proyecto por las mañanas y por las tardes estudiaba. Y la energía que se siente, las ganas de aprender y sobre todo la meritocracia que hay de hacer las cosas bien, es lo que hacía que cada día lo quisiese hacer mejor.